Gente copada, ¿cómo les va? El día de hoy vengo a hacer un unboxing de un celular de la marca Xiaomi y se encuentra en la gama media y está muy bueno en cuanto a precio. Estoy hablando del Redmi 9. ¿Con qué contamos? Básicamente con 3 GB de RAM, tenemos 32 GB de almacenamiento, así que bueno, vamos a hacer el unboxing. Como ya nos tiene acostumbrado, las cajas de Xiaomi cada vez son un poco más estéticas y siempre bien amoldadas. Bueno, lo primero que encontramos, bueno, viene acá la llavecita, que es la típica que utilizan para sacar el chip. Guías, que seguramente la vamos a leer. Una fundita transparente, como nos tiene acostumbrado Xiaomi. Casi todos los celulares hoy en día vienen con una de estas funditas. Y bueno, el dispositivo lo vamos a dejar un poquito acá. ¿Qué más tenemos? El cable USB-C a USB común y lógicamente no quiere salir el cargador. Algo más, aparentemente no. Seguiría desarmando el pedo porque no hay nada. No olvidé qué características tenía esta mierda. Vienen distintos colores, vienen azul marino, vienen esta especie de verde. Cuenta con 3 cámaras con el sensor de huella digital justamente ahí abajo. Aparte de eso tenemos un flash. Y después tenemos los botones de lo que vendría a ser el encendido en el costado derecho y el volumen. En el lado izquierdo tenemos una ranura de lo que vendría a ser el chip, supongo, y la memoria expandible, ¿no? Tiene una batería de 5020 mAh, bastante generosa para ser un celular de gama media, pero como sabemos viene equiparando bastante bien la carga en el mercado los dispositivos de Xiaomi, y tiene un octa-core de 2 GHz cada núcleo del procesador. Una pantalla de 6.53 pulgadas Full HD. Bueno, vamos a sacar un poquito las pegatinas estas. Hablemos de la que vendría a ser el aspecto estético externo. La verdad está muy bueno, un poquito alto. La parte posterior tiene una especie de textura lineal que creo que le da un poco más agarre. Sí. Y está muy bueno la localización de la huella digital, porque justamente al estar posterior, uno al agarrar el dispositivo aprieta al toque la huella digital y se desbloquearía, ¿no? Una cámara frontal ubicada en la parte superior, es como un pequeño notch que sobresale como una pancita del borde superior. En el borde inferior, que tiene como una especie plana, una textura plana. Un gadget de 3.5, obviamente los parlantitos, el micrófono y la entrada de USB-C. Vamos a hacerle un pequeño encendido. Bueno, Redmi obviamente cuenta con Android 9 y lógicamente con la personalización de MIUI 11, señores. Bueno, vamos a dejar esto acá. Cualquier otro análisis posterior me lo hacen saber en comentarios, me escriben si quieren saber algo más de este dispositivo, analizarlo y hablar un poco de lo que se puede hacer de este dispositivo. Sin más, suscríbanse, no les cuesta nada. Un abrazo a todos, hasta luego.